Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Juan Ravidrana Cisneros García. El día de hoy vamos a platicar del amparo indirecto. Existen dos tipos de amparos, el amparo indirecto y el amparo directo. El amparo directo se promueve contra normas de carácter general y contra actos de autoridad. La distinción del amparo indirecto es que se presenta directamente ante el juzgado de distrito. Y el amparo directo, que es contra sentencias, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio. De ello va a conocer el Tribunal Colegiado de Circuito y curiosamente va a conocer indirectamente a través del juzgado de distrito el Tribunal Colegiado de Circuito. Muy bien, este es el esquema general de lo que es un amparo indirecto. Vamos a platicar el día de hoy precisamente del amparo indirecto. Todo arranca con una demanda que presenta el quejoso. La demanda debe de cumplir los requisitos del artículo 108 de la Ley de Amparo. Aquí vemos que, por ejemplo, se presenta una copia para cada una de las autoridades responsables, una más para el agente del Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión, en caso de que así se solicite. Así pues, tenemos que las dos copias forman parte del incidente de suspensión. Entonces, cuando vamos al juzgado, vamos a ver que existe un expediente verde y un expediente rosa. El expediente verde es el expediente principal. El expediente rosa, que va a estar por duplicado, se refiere al incidente de suspensión. Entonces, una vez que yo presento mi demanda, tengo que ir a ver el expediente. Entonces, en el expediente principal, que es la parte de arriba, y el expediente rosa es la parte de abajo. Insisto, es el expediente principal y el incidente de suspensión. Una vez que yo presento mi demanda, entonces dice la Ley de Amparo que en 24 horas el juez de distrito debe de proveer y debe de acordar nuestra solicitud o nuestra demanda de garantías. En ese sentido, puede ser que admita, puede que prevenga, regularmente te da 5 días, o puede que deseche la demanda cuando la considere notoriamente improcedente. En el artículo 102 de la Ley de Amparo señala precisamente esa situación. Tenemos que en el acuerdo que se dicte se señala la fecha para la audiencia constitucional, la cual tiene que ser dentro de los siguientes 30 días, requiere a las autoridades sus informes justificados, ordena en su caso la apertura del incidente de suspensión, y señala el domicilio y los autorizados, y la autorización de medios electrónicos, que es muy importante solicitarlo, para poderle sacar fotografías o poderle sacar, escanear los acuerdos, y el tema de del IFAI. Siguiendo con el expediente principal, tenemos entonces que la ley dice que se tiene que rendir los informes justificados por parte de las autoridades responsables. Ellos tienen que rendirla dentro de los siguientes 15 días, con la condición de que sean 8 días antes de la celebración de la audiencia constitucional. En la audiencia constitucional es donde se va a decidir si se niega el amparo, si se concede el amparo o si se sobresee el expediente. Pueden llegar a existir sentencias en las cuales se sobresee y se niega e incluso se ampara. Entonces, dependiendo del tipo de juicio de las autoridades y de los actos reclamados, es si se va a sobreseer, se va a amparar o se va a negar el amparo. Sobreseer significa que el juez de distrito tiene un impedimento para poder emitir la resolución y por lo mismo no va a decidir sobre el fondo. Es decir, no puede haber una decisión en cuanto al fondo de que si concede o niegue el amparo si hay un obstáculo que no le permite el dictar ese tipo de resolución. Entonces, en esos casos es cuando existe el sobreseimiento. Vamos a la parte de la suspensión. La suspensión, sin duda alguna, es muy importante, porque eso lo que hace es que paraliza el efecto de la autoridad que está llevando o está intentando aplicar un acto reclamado. En ese sentido, tenemos que las dos copias que habíamos comentado que se presentan junto con todos los anexos, se van al incidente de suspensión y un duplicado. Posterior a esto, viene un acuerdo, precisamente el mismo día en que se provee sobre el expediente principal, se desdobla y en el expediente rosa vamos a encontrar un acuerdo en el cual concede o niega la suspensión. Si te llega a negar la suspensión, tú tienes el recurso de queja, tienes 48 horas para poderlo promover ante el mismo juzgado de distrito y lo que hará el juzgado es enviárselo al Tribunal Colegiado para su resolución. Asimismo, se pide a las autoridades los informes previos, los cuales se deben de rendir en un plazo máximo de 48 horas. Una vez hecho ello, lo que a continuación viene es la audiencia incidental. En la audiencia incidental se va a decidir sobre la suspensión definitiva. Se va a decidir si se concede o se niega la suspensión definitiva. Esta sentencia se le llama sentencia interlocutoria. En caso de que no te favorezca la resolución o la sentencia interlocutoria, tienes para ello el recurso de revisión, para lo cual te das 10 días para poder inconformarte. Se presenta ante el mismo juez de distrito y este se lo enviará al Tribunal Colegiado de Circuito.
Por último, si dentro de la primera instancia la sentencia que se dicta en cuanto al fondo no nos favorece, entonces también tenemos el recurso de revisión que tendremos que interponer dentro de los siguientes 10 días a que se nos haya notificado debidamente la sentencia. Espero que este pequeño video te sirva para comprender un poco mejor cuál es el desarrollo del amparo indirecto y te espero para que nos veamos en las siguientes cápsulas. Asimismo, te invitamos para que estudies con nosotros la maestría en Derecho Constitucional, donde verás 5 cursos diferentes de amparos y esperemos que esto pueda ayudarte en tu desarrollo profesional. Muchas gracias.